Aquest és l'aspecte que presentava l'estació més meridional d'Europa, el darrer dimecres del passat mes de gener. La neu recobria tota l'estació de punta a punta, des de la pista de l'Àguila, situada a l'extrem septentrional, fins a tota la gran àrea de la Laguna de les Llegües. Aquesta important nevada ha contagiat alegria a tots els esquiadors i snowboarders de l'estació, fins al punt que alguns es posaven a tocar música mentre pujaven per un dels telecadires. La neu caiguda, unes temperatures òptimes i el bon temps varen permetre a tothom de gaudir de l'ampli ventall de pistes de l'estació de Sierra Nevada. Buah, esta pista increíble. Le encanta porque está el calamar, la ballena, el tiburón y se lo pasan increíble. Es súper divertido pasar por dentro del túnel para aprender muy bien. Primero un poquito de iniciación allí en Borreguiles y luego esta se disfruta muchísimo porque es larga, hay unos cuantos giros y muy divertida. Fantástica. Está toda blanca, la nieve perfecta, se puede esquiar por todas partes. Sierra Nevada está ahora en el mejor momento de la temporada, después de las últimas precipitaciones. Hay nieve buena y nueva en todas las zonas, espesores que en algunos puntos se acercan ya casi a los 2 metros, especialmente en la mitad superior de la estación. Y ella ha permitido abrir ya, si no la totalidad de las pistas y la gran mayoría, por supuesto los grandes y buenos recorridos de Sierra Nevada están abiertos, las pistas negras, las mejores pistas rojas de la cara sur, una de las más apreciadas, de las zonas más apreciadas por los esquiadores de Sierra Nevada, y luego de esas precipitaciones de nieve, sol y buen tiempo. En este momento no se puede pedir más. Tot i aquestes òptimes condicions, les baixes temperatures de primera hora del dia eren aprofitades per produir encara més neu gràcies als nous canons adquirits recentment. Probablemente ha sido la inversión más importante de esta temporada, sobre todo por el grado de efectividad que han demostrado. Los 33 nuevos cañones de última generación, TR-10 y TL-6, que se han instalado básicamente en la pista del río, sustituyendo los antiguos, que a su vez han sido reubicados en otras zonas. Pues bien, estos nuevos cañones permitieron hacer prácticamente en solitario la pista del río, subir espesores y mantener una zona que se vio muy afectada por un episodio de lluvia previo a la Navidad y que gracias a su eficacia, a su eficiencia energética y a los resultados sobre el terreno, pues nos ha permitido tener la estación en buenas condiciones cuando la meteorología no ha sido muy favorable. La neu de les pistes que davallen del cim del Vèleta estaven en immillorables condicions. Concretament, les pistes vermelles, Panoràmica i el Cordon oferien un descens de primera qualitat, permetent una baixada de més de 500 metres de desnivell fins a Borreguiles o la possibilitat de continuar fins a Prado Llano, de forma ininterrompuda, el que significa 1.100 metres de desnivell. Des del coll de la laguna es pot saltar cap a l'immens sector de la Laguna de les Llegües, que havia de ser com una estació dins de l'estació de Sierra Nevada i que presentava un aspecte esplèndid. Aquest sector té la gran particularitat de que un sol remuntador permet l'accés a gran quantitat de pistes, 20 d'elles de color vermell. Per tant, estem parlant d'un sector per a esquiadors amb bon nivell d'esquí o de snowboard, que poden fer descensos continuats de 700 metres de desnivell. El telecadira Laguna transporta la cota més alta de l'estació, des d'on les vistes són excel·lents, especialment en dies de bon temps. A mí la zona más bonita me parece la zona de Laguna, por el caminillo que tiene, desde ese camino puedes ver el mar, tiene vistas al mar, allí hay un refugio también y muchas veces la gente pasa la noche allí y luego si hay luna llena o de madrugada se hace una bajada nocturna. Está muy bonito, la verdad. Aquest és el petit refugi de la Carihuela, situat a 3.200 metres d'altitud,
i des d'on es té una magnífica vista sobre la muntanya més alta de la península Ibèrica, el Mulhacén, que amb 3.481 metres d'altitud supera en gairebé 80 metres el cim més alt dels Pirineus. A més, durant la nostra visita a l'estació, el Mulhacén estava ben carregat de neu, així com totes les muntanyes i valls en direcció a llevant, que hi ha al nostre davant. Un paradís per als esquiadors de muntanya. Pistes vermelles com la Olímpica recorren tota la part més meridional de la Laguna de les Llegües, passant per sota de grans muntanyes com el Cartujo, ben carregades de neu. El curiós telecadira Dealer permet tornar cap al sector de Borreguiles, tot situant-nos sota l'espectacular antena de radioastronomia. Des d'aquí, ens desplacem cap al famós Superparque Solae. El parque está bastante bien. Ahora que nos ha caído nieve, ya se va pareciendo más a un parque. Pequeño no es. Tenemos bastantes zonas. Tenemos sector 1, ahí con tres saltos y una pirámide bastante bien montada. Sector 2 con algún módulo que otro de jibing, porque también va el border cross. Y luego tenemos el chiquipar, que lo que puedes ver. Tres saltillos, dos TND, zona de iniciación, bastante bien. Justament aquí és on en els darrers anys s'han portat a terme diverses proves de la Copa del Món, una de les quals tindrà lloc d'aquí a ben poc. Estamos trabajando ya obsesivamente, pensando en la Copa del Mundo del 6-7 de marzo de Snowboard Cross. Ya hemos tenido un pequeño test con la Copa de España de esta disciplina, tanto en categorías inferiores como absolutos. No estaba Regino ni Lucas, que andaban en la Copa del Mundo, lógicamente. Y bueno, se está trabajando allí, la base de la pista está hecha. Simplemente hay que recrecer pues, un poco todo, los dubis, los saltos, los peraltes, para construir una pista de Copa del Mundo que varía sensiblemente con respecto al recorrido del Mundial de 2017, que se acerca mucho más a la zona de la estación inferior del Telesilla Monachil, donde se va a instalar la grada, la zona de animación. Como coincidimos, tanto el comité local como la Federación Internacional, queremos que ese evento sea una fiesta del deporte, no solo una competición deportiva, sino intentar implicar a más gente, que la gente se acerque a la carrera, que disfrute de ella y que, por supuesto, anime a Lucas Seguíbar y a Regino Ortega. A través del telecadira Monachil, que per cert, enguany s'accedeix per la part del darrere de l'edifici, retornem a l'antena i d'aquí baixant cap a Borreguiles, la gran base superior de l'estació, on milers d'esquiadors han après aquest esport. Diversitat de cintes tapades faciliten l'accés tant a novells esquiadors com a snowboarders, així com també dos telecadires. Aquí es poden veure alguna de les millores que ha portat a terme la nova direcció de l'estació de Sierra Nevada, com per exemple les grans pantalles de vídeo informatives. La parte de información de servicio encuentra información útil, tanto del estado de los remontes, pistas abiertas o cerradas, meteorología, recomendación de pistas. En esas pantallas se va a volcar bueno, ofertas que puedan lanzar precisamente los restaurantes en pistas. Bueno, es algo que el esquiador ha detectado rápidamente como un elemento muy útil a la hora de tomar decisiones sobre en qué zona esquiar y hacia dónde moverse en cada momento. Una de les altres novetats, visible per tot arreu, és el tema de restauració. Es una apuesta de Sierra Nevada que se ha acentuado mucho esta temporada. Se han mejorado casi todos los puntos de restauración en pista, fundamentalmente, mejorando su imagen, la infraestructura como restaurante y la carta. Y se han abierto algunos nuevos, como por ejemplo Domino's Pizza, ha instalado una pizzería en el Telesilla Monachil, en la estación inferior de ese Telesilla. Lleva apenas funcionando un mes, está teniendo un muy buen resultado. Y hay un poco de todo, es decir, se puede comer comida rápida para seguir esquiando sin demasiadas demoras, o comida mucho más elaborada, gastronomía de bastante nivel, como va a ser el restaurante Alcazaba, que también
ha mejorado sus instalaciones y algunos otros puntos, de tal manera que cualquier esquiador puede encontrar un sitio donde comer en cada una de las zonas de la estación. Tot això no fa més que potenciar i ressaltar Sierra Nevada com un important destí de neu no tan sols d'Espanya, sinó també d'Europa, ja que cada any rep visita d'esquiadors i snowboarders d'arreu del vell continent, així com també de la resta del món, que venen aquí a gaudir de les més de 130 pistes de tota mena de dificultat, amb un recorregut total de 110 quilòmetres i amb un desnivell que arriba als 1.200 metres.